7 de la mañana, 7 minutos. Conozcamos los hechos más importantes que son noticia a esta hora a nivel nacional. Gracias a nuestra agencia de noticias aliada de RPTV. Vamos a Bogotá, compañeros, con el feliz comienzo de semana. ¿Qué es noticia hoy? Muy buenos días. Panorama Nacional. Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. Ante las declaraciones dadas por el líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Iván Márquez, en las que asegura que si Jesús Santrich fallece, el acuerdo de paz muere, el candidato vicepresidencial Juan Carlos Pinzón expresó que si las FARC vuelven a su pasado, recibirán todo el castigo de la fuerza pública colombiana. Estas las declaraciones de Juan Carlos Pinzón. Hoy le digo y notifico al señor Márquez, si amenaza al pueblo colombiano, los golpes que ya dimos en el pasado se le volverán a dar en el futuro en el gobierno de Vargas Lleras y Pinzón. Sobre eso que no haya duda. Colombia no puede estar bajo amenaza. Esta gente ya debería estar dejando atrás todo acto de violencia y criminalidad, pues recibió beneficios excesivos. Pero además de eso quieren ahora reincidir y poner bajo amenaza al pueblo colombiano. Notifico al señor Márquez que eso no se lo vamos a aceptar. Pinzón dio las declaraciones desde el municipio de Planadas, Tolima, una de las regiones donde bajo su mando las fuerzas militares dieron los golpes más certeros a la exguerrilla de las FARC. Más información a través de nuestra página de internet www.noticiasrptv.com. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente inicio de semana. Hasta pronto. FM Noticias.